Bloquead y cargad. Vamos, vamos, vamos. Si te llega, oye. Ay, Oma. Disparad en la brecha. Disparad en la brecha. Equipo, retirada. Disparad en la brecha. Disparad en la brecha. Enemigo localizado. Disparad en la brecha. Bloquead y cargad. Vamos, vamos, vamos. En la brecha. Equipo, retirada. Los terroristas. Bien, adelante. Antiterroristas. Bloquead y cargad.
Disparad en la brecha. 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 Enemigo localizado. Disparad en la brecha. Disparad en la brecha. Disparad en la brecha. Los antiterroristas.
Muy buenas tardes, campuseros. Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Bueno, pues una vez más traigo varias cosas para vosotros. No me voy a cansar de venir aquí y de recordaros las actividades que tenemos y también pues otras cosas que pueden ser de vuestro interés. En estos momentos voy a ir con dos. La primera, que os voy a comentar. En la zona que tenéis ahí, a más o menos a la altura de la mitad de este pabellón ahí a la derecha, en la zona de mi águila roja, todos los días de aquí al sábado, es decir, lo que resta el día de hoy y el jueves y el viernes, de 11 de la mañana a 9 de la noche, van a enseñar a jugar a Magic Cards con mi águila roja. He visto ya varias personas que están por allí jugando, me he pasado un poquito para verlo, y bueno, pues tiene su misterio, ¿eh? Tiene su misterio, y la verdad es que yo os invito a todos a que os paséis por allí, porque además recibiréis algún que otro obsequio, y el sábado habrá campeonato oficial de Magic Cards de mi águila roja. Así que, insisto, os animo, oye, pasaros por ahí, lo veis, que os gusta bien, que no también, ahí lo tenéis para vosotros, ahí en el stand de mi águila roja. El sábado, como decíamos, habrá campeonato del mismo. Y también os recuerdo, para si hay algún grupo que se quiera apuntar al campeonato de Guitar Hero, aquel que tanto nos gusta luego cuando llegan las finales y que tanto disfrutamos. Bueno, pues para apuntarse deberéis de ir al área de juegos, ¿vale? Al área de juegos que está detrás donde ya habéis visitado más de uno. Así que esos dos avisos que quedan ahí pendientes. Y de momento nada más, aunque en breve tendremos aquí en la parte del escenario alguna que otra cosa que os voy a adelantar en algún que otro minutillo. Así que no os mováis de ahí, que ahora os lo cuento.
Dame. Wow, chicha al uno. Ok. Oscar. Bueno, ahí detrás tienes. Bueno. Para los que no se acuerden, está empezando el clasificatorio del torneo de StarCraft 2 al que os habéis apuntado. Va a ser jugado aquí en el escenario principal, al mismo tiempo que empieza la conferencia sobre modelos de venta en los deportes electrónicos por parte de Sebastián Radu. Entonces, todos aquellos jugadores que estuvieran apuntados al torneo de StarCraft pueden ir pasando por aquí un lateral. Y todos los que estéis interesados en la charla sobre modelos de venta en el mundo de los deportes electrónicos, nosotros que somos el área de juegos, os pediría que estuvieseis aquí y le dieseis un apoyo a nuestro ponente, porque es el primer año que estamos teniendo ponencias y no solo finales, porque queremos un poquito más de contenido. O sea que el que esté con ganas, que se acerque y en breve empieza la charla. Lo que también tenéis es el torneo de StarCraft, así que los participantes se pueden ir acercando por aquí al escenario principal.
Hola. Hola, 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 hola. Sí, me vais a permitir que os presente a Sebastián Radu. Sebastián Radu está colaborando este año con Campus Party de una manera muy especial. Está trayendo un torneo internacional de StarCraft que sin su ayuda y la de la plataforma que él gestiona no hubiera sido posible. Pero aparte del StarCraft, aparte de solo el juego como tal y de otros juegos que maneja en su plataforma, Sebastián es un auténtico crack en el tema del marketing. Él gestiona la plataforma ESL, de la que muchos de vosotros sois usuarios, de la que muchos de vosotros disfrutáis con los torneos y con todo. Y Sebas viene a contar un poco que ese tipo de plataformas tienen futuro, se pueden monetizar, pueden salir adelante más iniciativas del mismo estilo. Y aquí lo tenéis, ¿de acuerdo? Espero que disfrutéis mucho con la charla. Espero que los que estén jugando no griten mucho, porque si no voy y los acollejeo directamente yo en persona. Y echar un rato agradable, ¿de acuerdo? Aquí lo tenéis, Sebastián Radu, CEO de ESL. Gracias. Hola, buenas tardes. Esta tarde vamos a hablar un poquito sobre los deportes electrónicos. Todos estáis familiarizados con el concepto más o menos, pero para hacer un pequeño resumen, pues partimos de los videojuegos entendidos como un deporte. Entonces, como cualquier deporte, pues hay un montón de empresas que, digamos, tienen mucho, mucho que ver, tanto clubs como organizaciones, federaciones, agencias de publicidad, etcétera, etcétera. Lo que voy a hablar esta tarde es sobre el enfoque más a nivel de negocio. Como muchos de vosotros sois jugadores y posiblemente pertenezcáis a un equipo, pues a lo mejor os puede ayudar a la hora de encontrar un patrocinador, a la hora de generar negocio de vuestra actividad, ¿no? Voy a empezar un poquito con algunos pointers sobre los deportes electrónicos. Nosotros en la ESL hemos sacado, digamos, unos tesis, unos puntos clave, y lo más importante, pues creo que sería que es un deporte, muchos lo asemejan al ajedrez, por ejemplo, pues por el factor de concentración, el factor mental, táctico, estratégico, y por supuesto es un deporte para las grandes masas. Por ejemplo, aquí en España estamos hablando de casi 12 millones de videojugadores. A nivel europeo, uno de cada cuatro personas usa su ordenador para gaming. Entonces, realmente estamos hablando del siguiente gran deporte del siglo XXI. También muy importante es que en cualquier deporte lo más atractivo, digamos, son las estrellas. Las estrellas nacen a raíz de la combinación, en este caso, de las competiciones online con los eventos offline, donde la gente puede relacionarse, pues, de su forma habitual, que es por internet, pues, los típicos chats, plataformas 2.0, etcétera, y por supuesto tienen la ocasión de verse en eventos físicos como este y, digamos, compartir algo más que una simple vida virtual, ¿no? Lo importante en las competiciones, ¿qué es? Pues hay un montón de empresas alrededor, es un mercado en crecimiento, es innovador, y por supuesto las competiciones, aparte de atraer muchos jugadores que participan de forma activa, atraen a muchos fans. El hecho de que se hagan streamings, el hecho de que hayan escenarios grandes, etcétera, pues trae aún más fama a este deporte. Otra particularidad muy importante de los deportes electrónicos es el hecho de que se juega en equipo. Hay muchas disciplinas, pues hay deportes individuales, hay juegos individuales, hay juegos de equipo, pero al fin y al cabo todo se trata de no estar solo, todo se trata alrededor del fenómeno multiplayer,
multiplayer, pues cada uno pues tiene su experiencia gaming particular y todos la hemos empezado pues supongo hace 10, 15 años, pero al fin y al cabo todo se resume en poder compartir tu ocio con otras personas que tengan una opinión parecida a la tuya. Otra cosa que, por ejemplo, nosotros en la ESL promovemos, la ESL es una plataforma de encuentro que organiza ligas y competiciones. Estamos alrededor, por lo menos aquí en España, alrededor de 2.400 competiciones al año. Nosotros lo que promovemos es, digamos, un sistema social, ¿no? Social en el sentido de que tiene sus propias reglas, tiene, cada persona tiene su propio puesto, ¿no? Su propio reconocimiento. Y por supuesto, todo se trata del honor en el deporte. Nosotros entendemos que, al igual que en los deportes tradicionales, pues el fair play es lo más importante, pues igual en los deportes electrónicos. ¿Por qué vamos a centrarnos más en la parte de negocio? Pues porque a nivel de competición, a nivel de grandes cantidades de dinero en premios, a nivel de grandes competiciones, pues todos estáis familiarizados, todos lo sabéis. Ahora vamos a entrar un poquito más en el porqué, ¿no? Como por ejemplo dice Neil Reckman, todo se trata de crear valor para tus clientes. Es decir, no es suficiente tener una buena idea, no es suficiente tener un buen negocio o una buena empresa, sino que la clave para poder avanzar y para poder dar un valor a tus clientes es que tú les soluciones problemas. Eso es lo más importante. Ayúdales a conseguir objetivos, es el primer paso, ayúdales a resolver sus problemas y por supuesto a satisfacer sus necesidades. Nadie da duros por pesetas, como dicen aquí en España. Todo tiene que tener un porqué y tiene que tener una razón. ¿Por qué los gamers y por qué no otro tipo de mercado? Pues primero son los primeros que, digamos, han revolucionado el entretenimiento del siglo XXI. En cuanto a números, estamos hablando, pues, como comenté antes, de 12 millones aquí en España. Estamos hablando de grandes números de personas. Y también es un público objetivo muy importante para la mayoría de las empresas. Con un perfil, pues, de 18,9 años, un perfil joven, muy difícil de acceder por los medios tradicionales, pues el concepto de nativo digital ya no es ninguna sorpresa para nadie. A nosotros ya no nos es suficiente la televisión, no podemos ver solo la televisión, tenemos que combinarlo con otros canales. Entonces, esto es un público muy difícil de conseguir para la mayoría de las empresas, especialmente para las tradicionales. Y también, aunque sea repitiendo, es el fenómeno cultural del siglo XXI. En muchos países ya está reconocido como deporte, ya hay federaciones, ya hay partidas presupuestarias, y en España pues hemos dado el primer paso, ya está reconocido como cultura, y supongo que poco a poco ya daremos el paso a reconocerlo como deporte. Vamos a hablar un poquito sobre el modelo de negocio. No voy a hacer mucho hincapié en él, pues porque hay muchos expertos que pueden hablar a nivel de negocio muchísimo. Sin embargo, lo más importante a nivel de eSport, o lo que os pueda convencer a vosotros, es que a la hora de montar un proyecto necesitáis tener una idea muy clara. Una idea muy clara y que además tenéis que tenerla muy bien estructurada. Hay nueve pasos que se entienden como imprescindibles a la hora de crear un modelo de negocio. Primero tienes que saber exactamente quiénes van a ser tus clientes, a qué mercado te vas a dirigir. Luego tienes que tener una proposición de valor suficientemente grande para que sea importante, para que sea algo relevante, para que sea algo nuevo, que te puedas diferenciar de tus competidores o de otras empresas que, digamos, viven del mundo de la publicidad, que es lo que más habitual es en los deportes electrónicos. Luego tienes que definir exactamente los canales, cómo contacta tu empresa con tus clientes y cómo hace que ese valor que tú tienes pueda ser comunicado de forma directa. Las relaciones con los clientes son muy importantes porque definen, digamos, tu camino a seguir. O las fuentes de ingresos, tienes que saber exactamente de qué vas a ganar dinero.
principalmente, pues gran parte de los deportes electrónicos están basados en el B2B, en el business to business, ¿no? El modelo de patrocinio. Todos entendemos que tenemos un equipo, tenemos una liga, pues necesitamos un patrocinador, pero no es la única forma. También business to customer, es decir, tú puedes ofrecer un servicio a tus propios seguidores, a tus propios fans, a tu propia comunidad. Los recursos que tú tengas, digamos, son qué te hacen a ti especial, qué te diferencian de tus competidores. A lo mejor a nivel de un equipo, hay muchísimos equipos en España, a nivel europeo, a nivel mundial. ¿Qué te hace a ti especial? ¿Qué puedes hacer tú que los otros no puedan hacer? Pues en caso de unos es que ganan muchas competiciones, en caso de otros es que reúnen a un gran público en exhibiciones o lo que sea. Tenéis que encontrar vuestro punto fuerte. Las relaciones que vosotros creáis también son muy importantes, sean alianzas, pues por ejemplo nuestro caso, nosotros somos una empresa, Electronic Sports Sensation, nos dedicamos a la promoción de los deportes electrónicos y tenemos una alianza estratégica con la Electronic Sports League, que es una marca internacional. Pues tenemos que encontrar cada uno lo que nos dará una ventaja competitiva. Y luego, por supuesto, tener muy claro la estructura de costes. ¿Cuánto dinero os vais a dejar vosotros en el desarrollo de la actividad para que podáis rentabilizar pues, todos los ingresos que generéis? Pasando del modelo de negocio, ya adentrándonos un poquito más en la parte de ventas, que supongo que es lo que más os va a ayudar a corto plazo, vamos a tratar un poquito el business case. El business case, pues estamos hablando de cómo llegáis vosotros a convencer a vuestro cliente que trabaje con vosotros. Lo primero es saber cuál es su dolor. ¿Qué es lo que más le importa a él? ¿Cuál es su necesidad? A raíz de ahí, pues tenéis que demostrar que sois, digamos, la solución óptima para su necesidad. La proposición de valor que os estaba hablando antes es lo que os abrirá la puerta y lo que os hará especiales. A partir de ahí, tenéis que convencerles en un lenguaje que ellos mismos entiendan. Pues a todos nos gustaría pues, tener una relación con una multinacional, sin embargo, una multinacional o una empresa tradicional no habla el mismo lenguaje que nosotros. Ellos, pues, digamos, entienden los negocios en sentido más tradicional. Pues necesitan saber qué es un return of investment, un ROI. Vuelvo a repetir lo que dije antes, nadie da duros por pesetas. Si invierten pues, 100.000 euros en tu proyecto, necesitan saber que tú les estás generando un retorno. Otra clave muy importante a la hora de abrir una negociación con un partner, con un patrocinador, es que alguien os puede servir de referencia. Que hayáis hecho, aunque sean cosas pequeñas antes, pero que las hayáis hecho bien. Tener una referencia es muy importante. Y por supuesto tener una proposición muy convincente, ¿no? Para el proceso de venta hay dos partes muy importantes que tenéis que saber. Primero de todo, tenéis que justificar absolutamente todas las acciones que vais a emprender para vuestro cliente. Tenéis que dar reportes exactos, o semanales, mensuales, trimestrales, dependiendo del tipo de proyecto que estáis tratando. Y luego tenéis que enseñarles el return of investment que habéis generado, ¿no? ¿Qué han ganado ellos con todo ese negocio? Porque no se trata todo del branding. ¿Por qué necesitáis un business case? Pues primero para vuestra propia protección. Pues todos tenemos buenas ideas, todos tenemos proyectos prometedores y sin embargo pues muchos de nosotros no consiguen tener un patrocinador, no consiguen tener clientes, ¿no? Pues ¿por qué? Porque no podemos hablar el mismo lenguaje que ellos. Entonces, tener un buen business case os garantiza prácticamente por lo menos el entendimiento. Haciendo una comparativa entre la forma tradicional que se tenía a la hora de abordar un cliente en los deportes electrónicos, pues digamos que habían 7 pasos, ¿no? Primero, identificabas cuál era tu cliente, cuál era su dolor, cuál era su necesidad, qué problema le estabas resolviendo. Luego, pues aportabas las referencias pertinentes, pasabas a una prueba de concepto donde tú enseñabas que tú eras capaz de entregar lo que
le estabas prometiendo, pasabas a una propuesta firme, esperabas una decisión por parte de tu partner y luego pues ya accedías a los últimos dos pasos que ya cerraban el deal, ¿no? La nueva forma pues es la introducción en el paso 4, como lo podéis ver, del business case y del return of investment. Es muy importante porque, al igual que os expliqué antes, es lo que os garantiza de una forma u otra, por lo menos, que se os trata en serio. Ya dejaréis de ser un grupo de amigos, dejaréis de ser jóvenes emprendedores o personas con una idea, con un proyecto muy prometedor, pero que no sabéis venderlo. A la hora de construir el business case, ¿qué es lo que tenéis que saber? Pues tenéis que tener un coste claro de lo que va a costar esa campaña, ese proyecto. Tenéis que saber cuál es el punto de equilibrio, es decir, en qué momento se rentabiliza la inversión que están haciendo en vuestro proyecto. A raíz de eso, pues ya calculáis el beneficio. Todo eso, aparte de eso, muchos otros factores, pues, por ejemplo, intangibles, todos se miden en el return of investment. Y todo eso es lo que os va a justificar a vosotros, delante de vuestros clientes, la acción, y vuestros clientes, delante de sus jefes, pues en caso de multinacionales, todo el mundo reporta a alguien, ¿no? Pues podrán justificar las acciones que están haciendo. Todo esto lo necesitáis medir, es decir, es importantísimo que lo tengáis en números. No vale decir, voy a tener un logo en la camiseta, en el pecho, ¿no? Tenéis que saber exactamente cuánta gente os ve, cuánta gente va a llevar vuestra camiseta, dónde vais a estar, qué medios os van a hacer un seguimiento. Tenéis que medir exactamente la repercusión que os genera todo eso. Por último, y con esto no os entretengo mucho más, he apuntado unos pequeños consejos. Pues al igual que este es un mercado joven, todas las empresas que nacen dentro de un mercado joven ya siguen un modelo 2.0, ¿no? El modelo tradicional de una jerarquía muy bien estructurada, una burocracia también que se encuentra normalmente en las grandes empresas, ya no existe. Ya se introduce el concepto de jerarquía, es decir, se basa mucho más en la colaboración que vosotros tengáis con vuestros empleados o con vuestros socios o lo que sea. Los puntos clave son, a la hora de liderar, es que habléis, que comuniquéis. La clave es la comunicación, tanto con vuestros compañeros como con los otros jugadores de vuestro mismo mercado. Es decir, no vale, soy el Real Madrid de los deportes electrónicos, soy el mejor, ya no me relaciono con nadie. La clave es en relacionarte con todo el mundo. Y gracias a Dios, pues hoy en día tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos un montón de herramientas, ¿no? Otra cosa es que tenéis que mantener las cosas simples. A todos nos gustaría tener un megaproyecto, nos gustaría hacer 1000 acciones, mantenerlo lo más simple posible, menos es más. Centraros todas las fuerzas en lo que podáis hacer bien. Y a raíz de eso, pues ya ganaréis experiencia y podéis pasar a otras cosas. El tiempo que tengáis para reaccionar es clave. Tenéis que tomar decisiones a corto plazo, no valen las decisiones a largo plazo, no vale decidir hoy qué vas a hacer dentro de 2 años y dónde vas a estar, porque probablemente el mercado cambiará hasta entonces. Entonces, tomando decisiones a corto plazo te permite adaptarte. Adaptarte pues a los movimientos de tus competidores y adaptarte al cambio de mercado. Otra cosa muy importante también es que sepáis exactamente a lo que os dedicáis. Yo sé que organizo ligas, sé que organizo eventos y a eso me dedico. Me encantaría tener un equipo, pero no es mi negocio. Me encantaría pues tener un servicio de servidores de juego, ¿no? No es mi negocio. Entiendo que yo me dedico a lo que sé y a partir de ahí pues me relaciono con los otros jugadores del mercado. Poco más os puedo decir, y creo que lo último que diría es que seáis flexibles y que creáis en vuestro proyecto y que la pasión que vosotros tengáis por el proyecto va a ser el único condicionante para el éxito del mismo. Muchas gracias y le paso la palabra un momento. Un segundito, para que veáis que Sebas es del entorno gamer.
se separaba el micrófono porque no quería molestar al resto de los jugadores que están por aquí, porque él también ha sido campusero como nosotros. Yo de su charla me quedo con las básicas, que es buscan que eres bueno. No hace falta ser el mejor equipo de Counter, no hace falta ser el mejor equipo de LOL. Hace falta, y hay un ejemplo muy claro en Campus Party con el Guitar Hero, hace falta ser el especialista en algo. Aquí todos conocéis a Campus Errox, que a lo mejor ha habido años que no han ganado la competición, pero siempre han sabido dar espectáculo. Este año ellos han elaborado ese tema del espectáculo hasta el punto de traer el año pasado una guitarra para romperla en el escenario, ganasen o no. Este año están rodando un documental sobre ellos. Eso es un, o sea, eso es un éxito, claro, que van a poder vender a Activision, a alguna empresa, con una planificación muy sencillita de nosotros vamos y nosotros damos espectáculo en las LANes. Tocamos conciertos virtuales, ¿vale? Y damos espectáculo y la gente se implica con nosotros porque somos como ellos. Otra cosa que habréis podido ver en esta conferencia es que él sí habla el idioma de las empresas. Él se viste en campus con chaqueta, pero cuando está allí en la zona de competición va con pantalones como todos nosotros, con pantalones cortos, con polito, con camiseta. Cuando tratáis con las empresas no podéis ir como sois, porque las empresas no se entienden. Las empresas te ven y no ven lo que vemos nosotros, que es un gamer, una persona apasionada y comprometida. Ven a un chaval. Son reminiscencias del pasado, es decir, la concepción que tenían antes las empresas es que o ibas de traje o no eras serio, ¿no? Eso está cambiando mucho, es decir, ya es totalmente habitual pues jugar a la consola en tu trabajo, es totalmente habitual jugar al futbolín, es totalmente habitual. Y por eso él va de chaqueta y corbata, porque es totalmente habitual que un tipo de juegos de una conferencia de chaqueta. Entonces, ya está, vamos a acabar aquí. Me gustaría saber si alguien tiene una o dos preguntitas muy rápidas, porque nuestro cámara tiene que salir corriendo hacia el área de ciencias. Si alguien tiene alguna preguntita así rápida, algún clanecillo pequeñito que quiera saber algo, yo creo que está todo muy claro, que no hay muchas preguntas, pero si alguien quisiera preguntar algo, si no es el momento para agradeceros muchísimo la atención, para agradecerle a Sebastián su presencia en el escenario. Un aplauso para él. Y ahora empezará la conferencia de Modding. Y recordar que seguimos teniendo el StarCraft 2, que es la competición que tenemos gracias a Sebas, a Intel y a unos cuantos más que de repente se me ha olvidado el nombre, pero sí, que están ahí.